Buenos días desde los Llanos Orientales. Este par de nómadas viajeros les desea las mejores energías. Un amanecer lluvioso bien esperado por los residentes que esperaban esta temporada desde hace tiempo. Así nos da la bienvenida a los Llanos Orientales. Buenos días, muchachos. Esta es nuestra suite de hoy. Nos encontramos en Caño Cristales, en el Meta. Estamos casi listos para salir. Decidimos irnos por una vía que no habíamos ni pensado. Nos vamos por Vista Hermosa. Bueno, ya tenemos la moto lista. Vamos primero a conocer unos caños por acá cerca y regresamos. Vamos bajo lluvia. El encargado del hotel ayer en la llegada nos dijo que estaba cerrado y que la temporada aún le faltaba por comenzar. Vamos a ver qué nos conseguimos más adelante bajo la lluvia. Sí, que la lluvia no nos pare. Demasiada agua por estas tierras. Miren cómo viene de las montañas. No podíamos desperdiciar la oportunidad después de tantos kilómetros y mucho trabajo y no conocer Caño Cristales e irnos sin verlos, así sea sin los famosos colores que lo caracterizan. Y a tan solo unos metros del hostal estaba el famoso río Caño Cristales, ese que veíamos en fotos y que tanto anhelábamos conocer. Venir aquí es contribuir a que esta área que fue tan golpeada por la violencia resurja. Este trip no es para todo el mundo, es para personas que disfrutan de caminar, que estén dispuestas a mojarse, a embarrarse, explorar y dejarse sorprender por el clima. El río Caño Cristales, afluente del río Guayavero, tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo. Cuenta con una profundidad en su parte más ancha de apenas 20 metros. Se caracteriza por tener numerosos saltos de agua y pozos circulares, incluyendo algunas piscinas naturales. Este río recorre las antiguas rocas de la Macarena, que se estiman pueden ser las más antiguas del mundo, con aproximadamente 1.200 millones de años. Una de las áreas naturales más lindas y uno de los lugares más inexplorados de Colombia. Lugar súper especial para el que poco alcanzan las palabras para describirlo. Este lugar es como un templo, donde se respira un aire sagrado y donde nos podemos conectar con los saberes milenarios. Este territorio cuenta con una vida impresionante. Su fauna cuenta con osos hormigueros, jaguares, pumas, venados, 8 especies de monos, 500 especies de aves, 1.200 especies de insectos y 100 de reptiles. Parque Nacional Serranía de la Macarena incluye el levantamiento geológico más extenso hacia el occidente del escudo guayanés. Este es uno de los sitios del globo que cada millón de años se gesta, desarrolla y evoluciona hasta llegar a ser un laboratorio de la naturaleza, es decir, un centro de plasma germinal con el fin que las especies vegetales y animales que lo habitan no se extingan y con ello pueda beneficiarse la humanidad presente y futura. El río es un símbolo medioambiental de la nación, un lugar donde confluyen la Orinoquia, la Amazonia y el bosque andino, una de las áreas de interés ecológico más antiguas de América del Sur.
Durante muchos años, este fue un pedazo en el mapa inaccesible para los investigadores que querían monitorear su biodiversidad. Fue tras la firma de paz con el grupo guerrillero que la zona le abrió las puertas a la ciencia, en un área de gran importancia ambiental por ser punto de encuentro entre los Andes, la Amazonía y la Orinoquia. La Serranía de la Macarena tiene características tan particulares que fue declarada Monumento Nacional por su importancia científica y como área de manejo especial, conformada por 4 parques naturales y 3 distritos. En este momento estamos captando cada detalle de este paraíso. Las rocas de la Macarena son milenarias, pertenecen a la cobertura sedimentaria del macizo guayanés. Caño Cristales es de este modo gracias a un perfecto equilibrio entre la vegetación, suelo y clima. Para llegar aquí, debimos realizar un gran viaje por el interior de la selva, que nos trajo por un camino de descubrimiento y conocimiento. Ludo. Hola, besito. Nosotros aquí pasando el tiempo ya. Claro. Sigue, aquí donde sigue. Cruzó el caño. Uh-huh. ¿Sí? Llegando ahí, llegó ya. El caño, entonces tiene que cruzar el caño. Aquí bajando. Ahí va la carretera. Uh-huh. Por el ladito de la casa. Casita, ahí va la carretera de allá. Sí, señora, ahí sigue. Ahí te cogió una loma. Ok. Y ahí no tiene ningún problema de ir para allá. Y de ahí se llega a Vista Hermosa. Sí, señor. Ay, no, buenísimo. Voy entonces a tomar esa vía para no regresarme por allá por donde veníamos. Claro, y así seguir. Más fácil la vía, Vicencio. Sí, porque para ir al Guayar sí es mejor regresar. Tranquilo. Que el Señor los bendiga en su viaje. Muy amén. Bueno, continuamos el viaje. En este momento estamos saliendo de Caño Cristales. Vamos camino a Vista Hermosa, pero no creo que lleguemos hoy. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, la luz del día. Supuestamente vamos a pasar por varios ríos, cascadas. Este hotel lo conseguimos en Google Maps. Dimos con él por la cercanía que tiene con el famoso río Caño Cristales. Por eso el afán de que fuera este, así no costara llegar. Caminandito ahí. Arriba en la pura subida también es mejor que ya. Sí, hay una lomita. Sí, sí. Ahí para adelante sí ya. Bueno, padre, gracias. Gracias, señor Armando. Ahora sí, como que no lo queremos dejar ir. Ahí
las aventuras a la orden del día. El camino comienza atravesando una selva con piedras que sobresalen que hacen que no podamos subir de velocidad. Así continúa otro día de aventuras en dos ruedas por el Parque Nacional Serranía de la Macarena. Caminos impresionantes dentro de la región de la Orinoquia, quien atesora una joya de la naturaleza, la Serranía de la Macarena, declarada Parque Nacional Natural el 1 de septiembre de 1989. Aquí, 112 kilómetros de off-road es lo que nos espera el día de hoy. Aún no sabemos a dónde llegaremos hoy. Ha estado lloviendo todos estos días, así que es probable que el camino se ponga bien interesante. Sabíamos que no era fácil todo lo que se venía. Aparte de las condiciones climáticas, se le suma las sorpresas que nos depara este camino secreto. Este será un día con obstáculos y pruebas que superar. La concentración y la toma de decisiones acertadas o no harán parte de esta historia. Como buena copilota que soy, también tengo que bajarme de la moto las veces que sea necesario. Y más cuando vamos a cruzar ríos. Hay que comprobar siempre, siempre, qué tan profundo está y por dónde es más conveniente que pase la moto. La Serranía de la Macarena es considerada por los científicos de todo el mundo como uno de los refugios de vida silvestre más sobresalientes del planeta y es una de las reservas naturales más hermosas del país. Las caídas son casi inevitables en estos caminos y sobre todo para nosotros que vamos tan pesados. Las llantas ya no tienen nada de agarre. Bueno, broquis, acabamos de llegar a una finca. Tenemos ganas de quedarnos acá porque estamos cansados, no tenemos agua, no tenemos comida, pero no hay nadie. Entonces, tenemos dos opciones. Seguir adelante el camino, contando que vamos a conseguir agua y comida más adelante. O esperar acá, que llegue el dueño de la casa
y bueno, tenga agua para vendernos o comida. Miren, estamos acá. Cabaña turística Caño Manaos. Hoy desbloqueamos un nuevo logro viajando y es cruzando ríos. Estuvo fuerte, ¿no, mi amor? Súper fuerte y peligroso. Bueno, decidimos esperar acá que lleguen los dueños de la casa a ver qué podemos resolver, si nos podemos quedar hoy acá. Miren la cascadita esta que está al frente de la casa. Por acá tenemos que cruzar en moto también cuando salgamos. Mientras esperábamos al dueño de la casa, ha pasado un señor en moto quien nos invitó a seguirlo para conseguir un lugar donde descansar. Nos comentaba que el caserío donde vive se encuentra a 30 minutos. Por supuesto, no dudamos en aceptar su invitación, ya que no contamos con agua ni comida, así que esperamos que esta sea una buena decisión. Debido a su amplio rango de pisos térmicos ubicados entre los 200 y 1600 metros de altura, se crean estos caminos donde es posible observar una gran variedad de especies de fauna y también de flora. Bueno, muchachos, nos hemos quedado como a una hora de Caño Cristales. El camino está bastante heavy, ha llovido todos estos días. Entonces nos quedaban ya una hora de luz, así que decidimos quedarnos en este hotel, o lo que será un hotel próximamente. Les voy a mostrar para que miren cómo nos acomodamos. Está como en construcción. Bienvenidos a nuestra suite. Esta es nuestra suite. Tenemos las cositas, nuestros colchones que nunca faltan. Lo mejor de todo esto es la vista, miren. Buenos días, muchachos, ¿cómo amanecen? Estamos casi saliendo para continuar la ruta. Ya tenemos la moto cargada, falta únicamente el tambac. Ha llovido toda la noche, todavía sigue lloviendo. Vamos acá en que Doña María, que nos tiene un desayuno listo. De desayuno. Una de las cosas más gratificantes de nuestros viajes son esas personas especiales que conocemos en el camino. Ayer fue el señor Arturo y su esposa. Nos dejaron poner nuestra carpa en su posada, nos trataron increíble y no nos cobraron absolutamente nada por ello. Ahora la señora María. Su posada aún está en construcción y nos dejó acomodarnos en una de las habitaciones. Nos está tratando de maravilla, además de entretenernos con su historia de vida. Este es uno de los desayunos más ricos que nos hemos comido en nuestros viajes, hecho con amor, ese ingrediente principal que nos encanta. Entonces, la gente lo llama el viernes, sí, él hace
con 50, 40, 50, entonces ya no te asocio. Y yo, como le digo, yo soy pobre y yo vivo a mi manera y yo me conformo con el poquito que me llegue y lo atiendo bien. Yo voy a echar mi derecho, no me preocupo tanto, no me apoyo tanto porque yo no toco sola. Claro. Está lloviendo, aunque ya está por salir el sol. Ojalá. Amanecer llanero. Estamos listos. 112 kilómetros de off-road. Se traducen aproximadamente por ahí 6-7 horas. Parte del viaje es conocer personas como la señora María, que con su humildad y ganas de vivir nos inspira en nuestro recorrido. Nos gusta interactuar no tan solo con paisajes y lugares únicos, sino también con personas que aportan todos los días a que este mundo sea mejor. La ganadería es una de las actividades más importantes de la zona. También es el único tráfico que hemos conseguido en el camino. Gracias, pa. Gracias. No, otra vez. Los cruces de ríos y quebradas forman parte de este viaje. La concentración y exploración del terreno es vital para evitar los problemas. Bueno, nos toca cruzar otro río. Estamos viendo cuál es la mejor parte. Cruzar quebradas o ríos podría ser muy divertido si se toman las medidas pertinentes, o también podría convertirse en una pesadilla si se nos llega a caer la moto en el agua. Está heavy, brother. No para de llover. Vamos a ver qué tal. Por eso, nos cuidamos en este sentido. Medimos bien la profundidad y nos aseguramos de que no hayan grandes piedras que nos puedan hacer caer.
El peso de la moto hace que todo sea más difícil en este tipo de situaciones. Lo primordial es que no se caiga, no importa qué tan lento pasemos. Lugares que muy pocas personas conocen, caminos que pocos han recorrido. Seguimos atravesando la serranía de la Macarena en moto. Se trata de un área extraordinaria por sus condiciones de serranía aislada. Según National Geographic, esta región alberga el 25% de los bosques tropicales y el 13% del agua dulce del planeta. Bueno, muchachos, así vamos. Estamos a punto de llegar a Yarumales. Vamos muy lento, no sé, 10, 20 kilómetros por hora. Es la única forma de no caerse y de estar más seguro. Miren la moto, ya no tenemos espejo, no tenemos hand saver. Pero bien. Estamos en Yarumales, tras un recorrido intenso, aunque lo extremo viene a continuación. Comienza la parte más extrema del viaje. Piscinas de lodo hacen que no tenga nada de agarre. Nuestras fuerzas se agotan y el camino cada kilómetro es más difícil. La misión ahora es subir la motocicleta en esa plataforma, pero como las llantas están impregnadas de barro, no tenemos agarre y nos podemos caer al agua. El peso que llevamos juega en nuestra contra, así que toca bajarse y caminar mientras que Jesús trata de sacar la moto de este mundo de lodo en el que estamos. Thank you.
Vamos, vamos, senta, te falta. No puedo, amor, yo no. Ya nos encontramos al límite, muy poca fuerza y mucho cansancio. El terreno parece que tuviera aceite. Ahora sí, mi vida. Ahora sí, la derechita. Pon la rueda. Uno, dos, tres. Momentos de tensión. El cansancio hace que nuestra mente se quiera dar por vencida. Respiro y pienso que aquí esa no es opción. Ya la tengo aquí. Descansa. Bueno, muchachos, esta es la situación. Todavía nos faltan como 75 kilómetros para llegar a Vista Hermosa. Venimos de ese sentido y vamos hacia ese sentido. Se ha roto el posapiés, así que voy metiendo velocidades así como al aire. Pueden ver el estado de la moto. La verdad que estoy un poco preocupado porque tiene sonidos raros. No sé si es la cadena, no sé si es el monoshock, pero le hemos dado una pela estos días impresionante. Ahorita estamos descansando en una casa que encontramos vacía. Estamos recargando energías, revisando la moto. Yo creo que más de 3 horas todavía de off-road. Lo bueno es que nos estaban diciendo que la parte más difícil, donde está resbaladizo, el lodo fuerte, es esta que estamos pasando. Entonces esperamos terminarla para ver si conseguimos una mejor vía. Dani comiendo un poquito de maní. Energía. Sí, hace falta. Estamos cansados. Bueno, muchachos, son las 6 de la tarde y así vamos. Con este atardecer llanero, y sin duda alguna nos va a coger la noche. Todavía nos faltan 36 kilómetros hasta Vista Hermosa. La idea es poder llegar hasta, ya les digo, Piñalito. De verdad estamos súper cansados. No habíamos tenido una jornada tan extrema hasta la templanza. Muy rudo. Salimos a las 8 de la mañana de la Macarena y son las 6 de la tarde. Off-road, nivel el más alto que puedan encontrarse. Locura de paisajes. Locura de aventura.